Soy Eloy Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo. Chicos, vídeo muy muy importante que hago a comienzo de año para informar a todo el mundo y creo que va a ser lo que va a pasar este año con el tema de lo de Google. Como ya habréis puesto en el título, no sé cómo lo llamaré, pero bueno, ¿cómo tener los servicios de Google en 2023 en Huawei? Existen dos maneras y empiezo por esto y lo voy a explicar y espero que veáis el vídeo o lo veáis entero para entender bien cómo tener los servicios de Google en un Huawei en este 2023, por lo menos en el principio. Si sale alguna cosa ya sabéis que aquí lo traeremos, pero en el día de hoy, a cómo está la situación ahora, cómo tener los servicios de Google en Huawei 2023, ¿vale? Lo primero es, si tienes algún teléfono de la lista que dejo en la descripción, os dejaré todo en la descripción del vídeo y también lo intentaré dejar todo en el comentario fijado para que lo tengáis todo a mano. Si tenéis un teléfono de esa lista, podéis utilizar el método que sigue vigente que subí en octubre del 2022, que es este de aquí, que os lo dejo para que veáis la miniatura, para que sepáis cómo es. Ese método es un método un poco complicado, complicado en el sentido de que hay que ver el vídeo entero, ver cómo funciona, ver cómo se instala y demás. Y de esa manera tendríamos más o menos, porque no llega a ser nativo, ya que si formateamos el teléfono lo perdemos, pero más o menos tendríamos los servicios de Google funcionando como si fuera nativo en nuestro dispositivo. Esto básicamente es de teléfonos de junio del 2020 para atrás. De ahí en adelante, los teléfonos de Huawei dejaron de funcionar ese método para tener los servicios de Google. Y durante este tiempo, pues se han ido buscando nuevos métodos. Y uno de ellos, que creo que es el que más ha funcionado, es GSpace, o ahora, que es el que vamos a tratar, Gbox, que son aplicaciones que lo que crean es como un entorno, digamos un sandboxes, un entorno cerrado de los servicios de Google. Tú, todas las aplicaciones que instales dentro de ese entorno deberían, o casi todas, funcionar con los servicios de Google. Yo ya lo he hablado muchas veces en los directos, que para quien no lo sepa, hacemos directos aquí en el canal todos los martes a las 7 de la tarde. Como digo, yo ya lo he hablado muchas veces, he tocado este tema y debería de funcionar este método para casi todas las aplicaciones de Google, y el método que yo voy a utilizar en este vídeo es Gbox. ¿Por qué utilizo Gbox y no GSpace? Porque está más actualizado, tiene a nivel personal, tiene una manera de manejarse, creo que más fácil que GSpace, y la estabilidad para mi gusto es bastante mejor. Y luego además, pues no hay que pagar para quitar la publicidad como si hubo que hacerlo en GSpace. Y ahora, dicho esto, contaos un poco qué es Gbox y cómo tener los servicios de Google en nuestro dispositivo. Lo que voy a hacer es coger un dispositivo que tengo aquí en casa recién formateado y ya configurado de inicio como lo haríamos cualquiera, pero ahora vamos a enseñaros a cómo tener los servicios de Google. Eso sí que os digo, aplicaciones que no requieran los servicios de Google no las instaléis dentro de Gbox, salvo que tengáis copias de seguridad y demás y queráis utilizarla a través de Gbox para tener los servicios de Google ahí. Pero en este caso lo que vamos a hacer es instalar Gbox. Una vez que tenemos nuestro dispositivo configurado, os lo pongo aquí, me echo yo un poquito lado para que veáis el teléfono. Una vez que tenemos nuestro dispositivo configurado con nuestra cuenta de Huawei, lo que nos vamos a hacer es, ya veis que no tengo nada, tengo todo lo que viene con el dispositivo, lo que vamos a hacer es irnos a App Gallery y, uy, ajustes, no, perdón, App Gallery, ¿vale? Nos vamos a App Gallery, como veis yo ya estoy conectado, nos vamos a la zona de aplicaciones y ahí ya nos recomienda GSpace, pero aquí buscamos Gbox y nos saldrá esta aplicación con este icono, una aplicación que tiene ya más de 1 millón de instalaciones dentro de la Play Store. Está con verificación manual, lo que quiere decir que Huawei la ha testeado de manera manual para que sea segura. Esto también nos ayuda mucho a la hora de confiar en la aplicación, y sin publicidad y además gratis, ¿vale? Esta aplicación aquí nos explica un poco qué es lo que hace. Gbox permite usar cuentas duales para que, esta es la última actualización, aquí tenemos un poco la gente que ha ido opinando y demás. Y ahora le damos a instalar. Simplemente se esperará a que se instale y cuando se instale la abrimos. Y ya tendríamos, como quien dice, los servicios de Google en nuestro dispositivo. Aplicaciones como Gmail funciona, aplicaciones como Google Fotos funciona, Drive y demás. Las aplicaciones habituales de Google están funcionando, YouTube y demás, os lo voy a enseñar, ¿vale? Ahora, dicho esto, ya tenemos Gbox instalado. Una vez que lo tenemos instalado, lo abrimos.
nos dice el acuerdo de usuario, lo aceptamos aquí, nos pide algunos permisos, le damos a permitir y esperamos a que cargue. Cuando cargue, lo tendríamos listo. Si os pasa lo que a mí, que tarda un poco, no os preocupéis, es normal, se está instalando todo lo necesario. Aquí le vamos a habilitar los permisos necesarios. Yo siempre le digo que durante el uso, permitir, permitir y permitir. Y luego ya tendríamos todo lo que necesita Gbox listo, ¿vale? Una vez tenemos esto, como veis, aquí nos salen unas aplicaciones recomendadas. Estas, si no las vais a usar, yo recomiendo pulsar y eliminar, ¿vale? Las eliminas de aquí porque esto es accesos directos para que nos lleve, como veis, a la Play Store. Pero eso, ahora entramos, que me he equivocado. Lo que quiero es eliminar, ¿vale? Que tú alguna de estas te gusta, la dejas. La dejas ahí, el icono y demás. Nunca borres todos los iconos porque si no, no vas a poder acceder a la Play Store. ¿Cómo se accede a la Play Store? Pues dejando pulsado y dando a descargar. Y ahí se nos abre ya la primera conexión para nuestra cuenta de Google. En este caso le damos, ahora nos va a virtualizar un dispositivo. Cuando le pongamos nuestra cuenta a nuestro aviso de Gmail, nos va a decir, has conectado un dispositivo marca tal. Tú no te preocupes porque lo está haciendo Gbox, ¿vale? Virtualiza un dispositivo para que el servidor de Google no detecte que tenemos un Huawei y nos lo tire. Aquí lo que voy a hacer es poner mi correo electrónico, darme un momento. Vale, como veis, ya me he conectado a Google. Ya me ha dicho que bienvenido, le doy a aceptar, obteniendo información de la cuenta y ahora en principio debería de funcionar todo sin problema. Ya veis, se me ha abierto la Play Store y podríamos instalar ya Google Drive, porque era lo que le he dicho que instalara. Pero aparte de Google Drive, podemos instalar muchas más aplicaciones, como YouTube, YouTube Kids. Podemos instalar prácticamente todas las aplicaciones que queramos de Google y ya nos funcionará con nuestra cuenta. Aquí cuando las instalamos, nos dice que si queremos ponerla en el escritorio, pues le damos a añadir al escritorio y listo. Vamos a instalar YouTube también para que veáis que esto ya funciona. Bueno, he puesto lo que me ha dado la gana, pero vamos, Google no lo ha detectado. Le damos a instalar, se empieza a instalar sin ningún problema, como estáis viendo. Ahora bien, cuando ya te hemos instalado en la primera vez que hemos abierto la Play Store todas las aplicaciones que requieren de Google, repito, buscarlas antes en App Gallery y si están en App Gallery, no instaléis aplicaciones en Gbox porque es tontería tenerlas dentro de Google, Gbox, cuando podéis tenerlas de manera nativa en el dispositivo con los servicios de Huawei. O sea, esto ya va en función de cada uno. Como habéis visto, una vez hemos instalado, nos ha creado aplicaciones instaladas YouTube y Drive y nos sigue recomendando. Vamos a instalar Google Fotos, le voy a dar aquí, ya nos lleva directamente a la Play Store. La Play Store se actualiza, los servicios de Google también se pueden actualizar cuando nos lo pida. O sea, de lo bueno que lo que estamos haciendo es crear como un entorno cerrado de los servicios de Google. Y esto es lo que ahora después os explico, ¿vale? Bueno, ya hemos instalado algunas, me vuelvo al escritorio y como veis ya nos salen los iconos. Ahora para abrirlas, pues simplemente le damos a abrir YouTube, sale esto para conectarse a los servicios, como veis ya nos dice todo, me ha conectado la cuenta que la tenemos arriba a la derecha y aquí ya tenemos todos nuestros vídeos y funcionando la aplicación de YouTube perfectamente. O sea, vamos a abrir, a ver, vamos a abrir cualquier aplicación, cualquier cosilla, esto de Ibai mismo, le bajamos el volumen, saltan los anuncios, o sea, todo lo que la aplicación de YouTube tiene de manera nativa, pues aquí nos funciona. Y ahora, cuando terminen los anuncios, le vamos a dar a... Esto lo blurearé para que no haya ningún problema. Entramos en el vídeo, lo podemos girar y nos funcionan el modo pinza y nos funciona todo sin ningún problema, ¿vale? Dicho esto, volvemos para atrás. Como veis, lo podemos bajar y aquí volvemos y listo. También nos funciona Google Drive sin ningún problema. Le decimos que solo durante el uso, por si Google Drive necesita hacer algo. Y yo no tengo nada, pero nos está funcionando sin ningún tipo de problema. Y luego, si vamos a Google Fotos, y esto es muy importante, Google Fotos también nos funciona y nos sincroniza. Esto es para tenerlo... ¿Ves? Hacer copia de seguridad, ta, ta, tal, nos pide activar la copia de seguridad. Y, como veis, me detecta un vídeo de diciembre que yo subí. Y demás, le damos a confirmar y me está sincronizando, como estáis viendo ahí arriba, el vídeo que tengo subido. Así que, oye,
funciona perfectamente. Como estáis viendo, me sincroniza un vídeo que tengo en la galería, ¿eh? No lo voy a cerrar. Mirad, galería. Es que lo he formateado. Y tengo algunas cosas y me está sincronizando, ¿vale? Así que, oye, perfecto, sincronización y demás. Ahora bien, como veis, ya de esta manera tendríamos los servicios de Google. Hay algunas aplicaciones que tienen algunos pequeños detalles que les cuesta un poquito más funcionar. Esto es completamente habitual. O sea, esto puede pasar que no os funcione correctamente las aplicaciones, que haya alguna que le cueste conectarse con la cuenta de Google y demás. Yo mi recomendación es que instaléis todo lo que podáis fuera, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, todas esas aplicaciones funcionan sin los servicios de Google, y sí o sí dentro de Gbox, todas las que funcionan dentro de todas las que necesitan Google, todas las que por vuestro trabajo, por vuestro día a día necesitan Google. Esto me parece una de las mejores soluciones. Luego bien, esto tiene algún inconveniente, porque esto es, al final es tener, esto es todo lo que nos ha instalado, vamos a ir borrando, esto es tener Gbox corriendo, funcionando, para que nos lleguen las notificaciones, para que nos funcione todo. Y esto es, al final, es como tener los servicios de Google instalados en tu dispositivo. Yo personalmente, si no necesitáis notificaciones, si lo que tenéis instalado no es algo importante dentro de Gbox, recomiendo irnos a gestión de batería, mirar batería, ¿dónde está? Aquí, batería, inicio de aplicaciones, aquí buscamos Gbox, Gbox, y desactivamos y le decimos que no se inicie automáticamente. Así, cuando nosotros la cerramos de segundo plano, mirar, cerramos todo en segundo plano, se nos debería de cerrar la aplicación. No se nos cierra porque estaba funcionando Google Fotos, porque estaba, vale, ahora sí. Le vamos a permitir esto para que nos lo organice. Y ya no subió el vídeo, por cierto. Pero ahora sí, cerramos todo. Y ahora sí nos ha cerrado Gbox, ¿vale? Y así no nos consume batería. Si solo usamos, por ejemplo, Google Drive y Google Fotos, nada más de Google y YouTube, y no queremos que nos lleguen, por ejemplo, las notificaciones, pues cerramos Gbox. ¿Qué tú quieres que lleguen las notificaciones? Lo dejas por defecto, ¿vale? Lo dejas por defecto, no tocas la batería, y así de manera automática el teléfono gestiona la batería de Gbox. De vez en cuando, seguramente te diga que una batería, o sea, una aplicación está consumiendo mucho, que sea Gbox, porque eso lo dice también cuando tienes los servicios de Google de manera nativa, porque los servicios de Google gastan bastante batería y demás. Y ahora otro de los pequeños tips que os doy con Gbox es el tema de la Play Store. Mucha gente dirá, es que no sale el icono de la Play Store. El icono de la Play Store no sale por un tema de legalidad. O sea, el icono de la Play Store, en teoría, no debería de salir por un tema, yo creo que un tema de licencias y demás. Cuando vosotros ya hayáis instalado todas vuestras aplicaciones, las recomendadas las podéis borrar. Y una vez que las borréis, ¿cómo vuelvo yo a acceder a la Play Store? Pues simplemente abrimos Gbox, pinchamos cualquier aplicación ya creada, o sea, que ya tenemos instalada, y le damos a mejorar. Y de esta manera, pues ya, a ver, voy a quitar esto de aquí. De esta manera ya tendríamos la Play Store completamente funcional, sin ningún tipo de problema. Como estáis viendo, Play Store funcionando en Huawei 2023 de esta manera. Esto, voy a parar ya aquí la grabación y ya terminamos de explicar algunas cosas. Esto yo lo recomiendo hasta aunque puedas instalar los servicios de Google en tu dispositivo. Aunque puedas instalarlos de manera nativa, digamos nativa entre comillas, porque no llega a ser un nativo como tal, recomiendo esta opción porque tú gestionas la batería, tú gestionas lo que quieres que te consuma la batería. De la otra manera, sabéis que tener los servicios de Google o los hibernas, que eso hay que hacerlo a través de un comando, bueno, tiene un poco de historia, o los hibernas y los tienes siempre en hibernación para que no te chupen batería, o tienes una opción como esta, donde todas las aplicaciones de Google las tienes dentro de un sandbox, dentro de como una caja, y ahí trabajas con las aplicaciones de Google, que además se conectan con tu dispositivo, como habéis visto, ya que sincroniza, o las tienes activada y ya está, porque no te molesta que gaste un poquito más de batería. Yo con este método, que lo llevo probando desde que salió, que tengo un vídeo de ello, que cuando hablé, cuando salió Gbox a la luz,
Yo con este método tengo que decir que la batería me dura muchísimo. Yo tengo las notificaciones activadas, ¿eh? Porque yo tengo las notificaciones activadas. Lo que pasa es que la tengo de manera automática para que cuando llevo mucho tiempo sin usarlo, pues simplemente de vez en cuando le hace una llamada, mira a ver si hay notificaciones y me las dice. Pero cuando lo he tenido simplemente para abrirlo, para que funcione solo cuando lo tengo abierto, todavía me dura más la batería. Así que creo que es un buen método, un buen método. Además, funciona en teléfonos no Huawei. O sea, si alguien se ha comprado un teléfono en China y quiere poner las aplicaciones de Google, que pruebe esto también, porque creo que le va a funcionar. Así que, chicos, este es el método para tener los servicios de Google actuales. Como os he dicho antes, os dejo la lista en la descripción por si queréis instalarlo de manera nativa y os queréis complicar un poco la vida y tardar como una orilla en tener los servicios de Google. O en 15 minutos te bajas una aplicación, la pruebas y lo mismo te soluciona la vida, porque puedes instalar muchas aplicaciones que no necesitan los servicios de Google, como las redes sociales las puedes tener sin tener los servicios de Google, porque las puedes instalar fuera. A través de App Gallery buscas Instagram y te la bajas y la instalas. A través de Gbox, pues te pones las aplicaciones que necesiten Google. De esta típica aplicación que la abres y dices, necesito un servicio de Google para funcionar. Pues toma, aquí lo tienes. Con esta aplicación lo solucionas. Chicos, esta es mi recomendación en este 2023 para cómo tener los servicios de Google. Los dos métodos disponibles, únicos que hay para tener los servicios de Google. Gbox en su defecto la puedes sustituir por una aplicación que se llama Gspace, pero tiene publicidad y para no tenerla hay que pagar Lifetime, que son unos 12 euros, creo, pero es igual que Gbox. Y Gbox al principio, al final es gratuita, tienen un soporte que además contestan. La aplicación, para mí, a la manera de programación, y esto ya es opinión mía, está mejor construida que Gspace a nivel de programación, tiene menos código, por lo tanto es más ligera y por lo tanto más estable. Así que esto os cuento. Decidme qué opináis en la caja de comentarios. Creo que esto es importante para empezar este 2023. Si esto lo estás viendo en marzo, también. O sea, esto es importante, nuevos métodos para tener los servicios de Google en vuestro dispositivo ya 100% fiables, confirmados y verificados por la propia Huawei en su store. Así que, dicho esto, no digo más. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayáis visto el vídeo entero para entenderlo. Si tenéis alguna duda, dejadlo en la caja de comentarios o pasaros por los directos de los martes donde hablamos un poco de Huawei, de todo, y os contesto a todas las dudas. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, chao. Adiós.